la sociedad que tenemos está dominada por intereses económicos, mercantiles, financieros, bancarios, que fomentan políticas neoliberales y de desigualdad, la sociedad del conocimiento será todavía más desigual. Hay una trampa en la misma denominación de sociedad del conocimiento, que no es ya sociedad del conocimiento porque eso le llamamos ya muy pocos y pocas. Es una sociedad de la información, que es muy distinto a la sociedad del conocimiento. Sociedad de la información es saber que hay un montón, un cúmulo, un stock enorme de información a la cual puedes acceder. El conocimiento es lo que elabora cada persona en su mente con la información. Entonces, por mucha sociedad del conocimiento, de la información que haya, si no hay conocimiento, aquello resulta baldío. Si hay conocimiento, la sociedad de la información tendrá fructificación, fructificará. Y el conocimiento no puede abarcar el ritmo de crecimiento y almacenamiento de la información. Esto plantea serios problemas pedagógicos que ya el currículum clásico se los planteaba con la pregunta ¿qué enseñar dentro de la cantidad de cosas que puedo elegir? Ahora es la misma pregunta, pero dentro de un panorama más complejo. Dado lo grandioso de la información que hay disponible, ¿qué tipo de conocimiento tengo que fomentar? Como dice Matelar, a la sociedad del conocimiento hay que examinarla en términos de los flujos de comunicación de información y conocimiento que produce, no en términos de exaltación publicitaria de las nuevas tecnologías capaces de transformar el mundo, que no lo transformarán por sí mismo, aunque están introduciendo cambios importantes. Ligado a la sociedad del conocimiento, el orden de los números no importa porque está hecho en función del tamaño del cuadrito. La segunda característica que está mudando en la sociedad actual es el concepto de ilustración o cultura. Por las mismas razones que he dicho anteriormente, el efecto ilustrador, culturalizador de la escuela adquiere un papel más relevante todavía, más exigente con el profesorado, más exigente con la selección rigurosa de contenidos, porque es muy difícil articular una propuesta cultural coherente cuando tengo tanto material del cual disponer. No obstante, hay algunas claves que se pueden rescatar y que son útiles para manejarse en estos senderos. En tercer lugar, la educación está alterada o puede verse alterada, si ya no lo está, en muy distinto grado según el nivel de madurez política de los regímenes que hay en cada país, de los gobiernos que hay en cada país y de los sistemas constitucionales. Desde la Revolución Francesa hasta hoy, un planteamiento de filosofía general para la educación ha sido el fomentar ciudadanía responsable. Los derechos del ciudadano eran derechos del ciudadano, no derechos del siervo ni del esclavo. Y el ciudadano era un sujeto de derechos universales en los cuales no se admite filosóficamente las diferencias. De lo que pasó con este mandato revolucionario de 1789, ya lo sabemos que se frustró en buena medida. Entre otras cosas, la mujer no contaba en la promoción de estos derechos. Pero hoy la ciudadanía está socavada, la idea de formar ciudadanos está socavada por el pragmatismo, la mirada corta que otras perspectivas dominantes están imponiendo a los sistemas educativos. Cuando se habla de eficacia, cuando se habla de medición de resultados, cuando se habla de informes PISA o de informes de lo que sea, el efecto ciudadanía educativo queda relegado porque no se puede evaluar por los mismos procedimientos que se evalúa lo que figura en esos informes. ¿Hemos de educar al ciudadano? Sí o no. ¿Hasta qué punto, en qué escuela y en qué régimen, cuando las figuras políticas son las que son? El deterioro de la imagen de los gobiernos es general en todos los países. No son fuerzas ya de representación admiradas, no son otros significativos, ni gentes eclesiásticas, ni militares, ni políticas. Son más Maradona, son los premios Oscar, los protagonistas de los premios Oscar, y son líderes de la publicidad que nos inunda en televisión. La ciudadanía nunca estuvo boyante, porque la escuela fue un eslabón de reproducción de los poderes dominantes,
pero lo que conquistamos hoy está más en peligro porque el pragmatismo, que será otra parte de la escena, entrará en juego con mucha fuerza. Y finalmente, de este pequeño desarrollo, estaría el desarrollo personal. Desde el punto de vista pedagógico, esto es muy importante, porque desde el siglo XIX al XX hemos vivido con la creencia de que podíamos transformar la relación educativa planteando metodologías alternativas, es decir, procurando el desarrollo de las personas, como tales personas, como seres que están dotados no solo de capacidad de aprender la metáfora, lo que es la metáfora y lo que es el semantema, sino que es una educación de jóvenes que necesitan que les sea considerada en su totalidad la personalidad. Que la secundaria no sea solo estudiar libros, sino que sea formar también ciudadanos, gentes que maduran, que se relacionan, que tienen conductas maduras, etcétera, etcétera. Esta es una guinda que le hemos puesto a la tarta y que es la más débil. Es como con la crisis económica, lo primero que desaparecen son las actividades superfluas. Pues esto está todavía concebido como un tanto superfluo en los sistemas educativos en la medida que no está arraigado fuertemente a las creencias que mantenemos y que nos mantienen. A estos mundos prometedores, dale a la siguiente, por favor. A estos mundos prometedores les han salido enanos, como decía el dicho popular, pero retiro la palabra porque es ofensiva para determinado tipo de personas. Le han salido, hay una expresión en España que se dice, le han salido enanos en las asilas. Le han salido duendes, le han salido enemigos armados y les han salido enemigos mediáticos, difundiéndonos un lenguaje diferente. El lenguaje del mundo laboral es prioridad la educación para el trabajo, para el empleo. No sabemos qué empleo ni qué trabajo, porque los empresarios quieren despedir libremente, estoy hablando de España, ahora con el motivo de la crisis. El mundo laboral está cambiando rapidísimamente por el avance de la incorporación de nuevas tecnologías, pero no obstante el discurso, sobre todo en la universidad y a finales de la etapa secundaria, ha crecido enormemente la presencia de las reivindicaciones de adecuar al mundo laboral. El mundo laboral no se puede descuidar desde la educación, pero no puede ser el norte de la educación, porque el mercado laboral tiene que estar orientado ética, política, jurídicamente asegurado, una serie de valores, y eso no lo asegura la formación profesional, sino otro tipo de componentes. Desde hace años, y últimamente se ha reverdecido, la búsqueda de la eficacia y la eficiencia forman parte de del norte de los educadores, de los grupos sindicales, de los partidos políticos. Todo el mundo quiere ser eficaz y eficiente, ¿no? Y a mí me parece muy bien, pero que el valor de la eficacia sea un valor garantizado solo desde la perspectiva economicista o desde una orientación economicista, pues habría que ponerlo en tela de juicio su validez, ya que yo no sé lo que es eficiencia para hacer a la gente más feliz, para hacer a la gente más solidaria, para hacer a la gente más colaboradora, para hacer a la gente que tenga decencia cuando desempeñe puestos públicos. Es decir, eficacia se refiere a un tipo de objetivos, no a otros. Entonces, a medida que avanzan estos discursos, nos van embotando la mente, nos van limitando la mente. El conservadurismo, no quiero hablar de México porque soy visitante invitado. El conservadurismo ha sido una de las líneas de la evolución política en los últimos decenios, desde que un tal Donald Reagan y doña Margarita Thatcher reinaron en la economía y en la política mundial desde los años 84, si no recuerdo mal, hasta el 90 y pico. El neoliberalismo como tal, liberalismo no era liberal, era liberalismo económico y conservadurismo ideológico. La figura de Reagan y de Thatcher son paradigmáticas para expresar el régimen que ellos suponían. El conservadurismo ha llevado a fomentar la competencia, a fomentar la libre elección de la educación, a fomentar la privatización de la educación, el hacernos creer que los servicios públicos son de peor calidad que los servicios privados, el creer que eso es más económica una escuela privada que una pública, y es verdad.
porque la pública tiene que atender a cualquiera y la otra puede elegir. Conservadurismo es rescatar batallas en España, por ejemplo, el tema de la religión, la lucha contra la asignatura por parte de los obispos y de las clases conservadoras de la educación para la ciudadanía, una asignatura que está en toda Europa implantada, y la pérdida de referentes pedagógicos progresistas, dejando en el olvido a personas como Freine, Piaget, Vallon, Montessori, Barbiana, lo que ha formado parte de la estructura mental, afectiva y profesional de las últimas partes desde el siglo XIX finales, pero para nosotros lo hemos vivido sobre todo a partir del revivir de la democracia y hasta el triunfo de los conservadores en la política española. El propio Partido Socialista en España ha copiado o ha integrado en su lenguaje el lenguaje conservador. Y finalmente ha aparecido eso que se llama la crisis de lo público, exactamente con la aparición del mercado. Vale aquello que elige el público, y lo que elige el público se conserva, lo que no elige se destruye. Hemos introducido, y ahí tienen ustedes, a personajes como Vargas Llosa defendiendo el cheque escolar, la libertad de concurrencia a los centros, la idea de que los pobres, si son financiados, se vuelven vagos, y la idea de que si se les estimula a buscar empleo se vuelven más despejados. Entonces, no subsidiar a las personas, no subsidiar a los colectivos, no subsidiar los servicios públicos. Hoy se sabe cómo está la compañía de ferrocarril de Inglaterra, como la dejó Thatcher, cómo están las escuelas inglesas después de decenios de conservadurismo. Esto ha traído como consecuencia la puesta en tela de juicio de una serie de valores y de prácticas. En la parte azul morada les leo, ustedes tengan fe, como digo, se ha puesto en tela de juicio lo que era el progreso social, se ha relegado la integración social de los colectivos diferentes, se ha devaluado la palabra igualdad. Hoy toman cualquier, iba a decir cogen, hoy toman cualquier documento oficial y la palabra igualdad no ha desaparecido. En todo caso hablan de equidad como mucho, pero hablan más de competitividad en relación con los lenguajes dominantes de la economía. En segundo lugar, el bienestar personal se ha relajado. España ha descendido en los índices de bienestar general, poco, pero estamos todavía entre los países privilegiados, pero el bienestar está descendiendo, la pobreza está aumentando. Son 150 millones de niños los que hay sin escolarizar en el mundo, o mal escolarizados. El trabajo infantil no ha desaparecido. La educación obligatoria no es obligatoria de facto, porque están los chavales por la calle subsistiendo, pidiendo limosna, robando lo que pueden, etcétera, etcétera. Y el desarrollo cultural de la comunidad y del colectivo general ha dejado de ser una moneda atractiva, porque eso es muy caro y al fin y al cabo los mayores pueden valérselo para sí mismo, y la cultura es lo que elabora cada cual, pero la vende al precio que sea, y si la puedes comprar, la compras, y si no, la dejas. Esos valores de progreso social, integración, igualdad, bienestar y desarrollo cultural están sometidos hoy a otros tres enemigos, por dibujarlo gráficamente, ¿no? Primero, ha surgido un nuevo lenguaje, que no es nuevo, si quieren puedo insistir en ello más adelante en las preguntas. El problema o tema o